Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orez de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 29 de agosto de 2019. Primero el Evangelio, esta es nuestra serie. El mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 36. Inspirándonos para ver bien, se llama la lección de hoy. Es la primera parte porque lo estudiaremos en dos devocionales. Nos basaremos en Marcos capítulo 8, versículos 1 al 26. Les leo, dice así la palabra de Dios. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no, no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si les despido a sus casas, en ayunas se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: Siete. Entonces mandó entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra, tomó los siete panes y habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirviesen. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescadillos y después de bendecirlos, él mandó que también los sirviesen. Comieron y se saciaron y recogieron siete cestas de los pedazos que habían sobrado y eran como cuatro mil. Él los despidió. Antes de leer el versículo 10 y siguientes, permítame decir que la vida del Señor está llena de incidentes en medio de los cuales nos muestra su gracia. Su ministerio de enseñanza fue muchas veces interrumpido por gente necesitada que experimentó salud, salvación y esperanza. No hay duda, su vida fue una inspiración para todos aquellos que supieron relacionarse con él. Sigamos leyendo el texto a partir del versículo 10 que dice, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole una señal del cielo para probarle. Déjeme hacer un paréntesis. Acaba de alimentar a cuatro mil personas con unos cuantos trozos de alimento y estos están pidiéndole una, una señal. ¿Cómo la ve? Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan. Y no tenían consigo en la barca, sino un solo pan. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros, porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿Por qué discutís? ¿Por qué? ¿Porque no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Antes de seguir leyendo. O sea, cómo se les ocurre a los discípulos pensar que el señor está molesto porque no tienen pan cuando acaba de alimentar a una gran multitud con un poquito de pan o sea por eso el señor dice que no han entendido sigo leyendo versículo 18 teniendo ojos no veis teniendo oídos no oís no os acordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis ellos dijeron doce y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis ellos dijeron siete él les preguntó, ¿todavía no comprendéis? Jesús fue a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea, después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, les preguntó. Le preguntó, ¿veis ves algo? Al mirar, él decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente, y fue restaurada a su vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: No entres en la aldea. Y en este pasaje lo vemos realizando dos milagros que se entrelazan para darnos algunas importantes enseñanzas. Era importante no separar estos milagros, sino estudiarlos juntos. La alimentación de los cuatro mil, un milagro muy similar al que leímos en el capítulo 6, versículos 30 al 46, la alimentación de los cinco mil, y la sanidad de un ciego, a quien también le aplica saliva como al sordo y tartamudo del que estudiamos ayer. En medio de los dos milagros notamos una cosa. Hay algo que el Señor ha querido enseñar y que los discípulos no han entendido aún. Él incluso le reclama que no han entendido cuántas veces tengo que enseñarlo. Parecería como que el milagro paulatino del ciego fuera una metáfora de la incapacidad de los discípulos de entender oportunamente lo que les estaba tratando de enseñar. Explico eso. Parecería como que este milagro, que es el único que sucede así, le pone al. Toca al ciego y, y empieza a ver, pero no ve perfectamente, ve a los hombres como árboles, luego lo vuelve a tocar y entonces el, el ciego ve perfectamente. O sea, se trata de un milagro en pasos, un milagro que no sucedió de inmediato, sino sucedió en etapas. Tal vez es una, una metáfora, una, un, una enseñanza o un evento paralelo a lo que está pasando con los discípulos, que no están entendiendo toda la primera, sino que están entendiéndolo por etapas. Por si fuera poco, el Señor les hace una advertencia a no dejarse contaminar por los fariseos. Analicemos todo esto y aprendamos lo que nos quiere decir cada milagro y la conjunción de los dos. Por eso vamos a estudiar en dos etapas, en hoy y mañana en el devocional, estos, la enseñanza de estos milagros, porque se entrelazan entre sí sus enseñanzas. En primer lugar, su amor y compasión son los detonadores de su intervención en nuestra vida. Sus milagros tienen un propósito educativo algo nos quiere enseñar, pero eso no significa que no se ocupe de nuestras necesidades reales. Podemos verlo realizando de nuevo un milagro de alimentación. Si solo le interesara el aspecto teol teológico, o sea, si, si solo quisiera enseñar algo, qué caso hubiera tenido hacer el mismo milagro dos veces, con que hubiera dicho, ¿se acuerdan el milagro aquel que hice? Aprendan de ese, pero no, volvió a hacer otro milagro de alimentación, porque su motivación es hacer bien a las personas, es bendecir, ayudar a las personas que le siguen. No podía dejarlo sin comer después de haber andado con él tanto tiempo. Le preocupaba la condición de la gente, es decir, su amor y compasión son los detonadores de su intervención en nuestra vida. Aunque sus milagros son educativos, él es motivado por su amor y compasión por nosotros. En segundo lugar, su presencia hace la diferencia en nuestra vida. En todas las épocas de la historia de la humanidad han existido gentes que experimentan escasez, pero la prosperidad no tiene que ver con cuánto tenemos, sino con de quién nos acompañamos. Una vez más, la cantidad de alimento con la que se contaba era mínima e insignificante para tan grande multitud, pero en las manos de él, bendecida por él, fue suficiente y sobreabundó como en la vez anterior. Es decir, que cuánto tenemos no es la pregunta. La pregunta es quién nos acompaña. Y si nos acompaña a Cristo, no importa cuánto tenemos, será suficiente. Y si no nos acompaña a Cristo, no importa que tengamos toneladas. Jamás nos hará feliz. Felices. Jamás. Será suficiente para satisfacer nuestra vida, porque su presencia hace la diferencia. En tercer lugar, su tarea de maestro es total. Esto me gusta enseñar. ¿Y a qué me refiero con esto que su tarea de maestro es total? Mire, él quiere enseñarnos algo y seguramente ha de lograrlo. Si tiene que hacer dos veces un mismo milagro, lo hará con tal de que entendamos su mensaje. Él no claudica porque nosotros seamos malos discípulos, porque en eso de ser maestro nadie le gana. Es interesante que realiza un milagro muy semejante y si sí, es otro milagro porque alguien podría decir es el mismo milagro, pero fue contado de diferente manera, no está en el mismo evangelio y el mismo estos dos milagros, perdón, están contados en el mismo evangelio. La alimentación de los cinco 5000 está contada en todos los demás evangelios, pero, pero aquí hay una alimentación de 4000 e incluso el Señor Jesucristo habla, ¿se acuerdan cuando alimenta a 5000 y se acuerdan cuando alimenta a 4000? Es decir, él los cita los dos milagros como dos milagros diferentes. Tenemos que reconocer entonces que usó la misma técnica Usó la misma parábola, usó la misma metáfora, usó la misma enseñanza, usó lo, dijo la misma lección varias veces, porque su propósito es enseñarnos. Hay una, hay una ley de la enseñanza de la, de, 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 que me gusta decir: el maestro no ha enseñado en tanto que el alumno no ha aprendido. Esos maestros que les gusta reprobar a sus alumnos se sienten muy orgullosos porque reprobaron todos, solamente pasó el genio, el que ya lo sabía, antes de llegar a la escuela ya sabía todo, y, y todos los demás reprobaron, y ese maestro es un fracaso. No, no es un buen maestro, no es buena cosa reprobarlos a todos. El maestro no ha enseñado en tanto que el alumno no ha aprendido. Así es que Jesús es, un, es el mejor maestro. Y que no han aprendido, les vuelvo a enseñar y les vuelvo a, les repito, la enseñanza. Así que su tarea de maestro es total. En eso de ser maestro, nadie le gana. Él es maestro, no necesitamos mucho para ser sus discípulos, solo querer, solo quererlo. Así que comprometámonos con él. Renovemos nuestra vida en sus enseñanzas e inspirémonos en su palabra para, log para, para lograrlo. Y recordemos eso con las primeras tres letras del nombre Cristo. Letra C, compromiso, letra R, renovación, letra I, inspiración. Repito, comprometámonos con Él, renovemos nuestra vida en sus enseñanzas e inspirémonos en su palabra para lograrlo. Compromiso, renovación, inspiración. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.